Bienvenidos, gracias por su atención. La lección engendrados por la palabra. Texto bíblico San Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te pedimos humildemente que nos provees de herramientas, porque todo nuestro propósito es servirte. Sabemos, Padre, que lo harás. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya vimos que este mundo se está cayendo a pedazos porque no tomaron en cuenta las instrucciones de Dios. Y actualmente se debate en dolores de parto, todo asustado y muy nervioso por el fin que le espera: destrucción. Mas Dios, que es rico en misericordia, sacó un pequeño grupo, un remanente, y lo salvó por medio del mensaje del tiempo final, así como lo hizo en todas las edades. Sucede que, como en el nacimiento natural se necesita una palmada para que el recién nacido pegue el grito y entre a vida, así también vino este mensaje, para que ese grupo especial pueda nacer espiritualmente. Muy bien, pero para nacer antes tiene que haber engendramiento. Nuestra instrucción nos dice que Jesús es nuestro hermano mayor. Entonces es necesario revisar en qué clase de vientre Jesús fue engendrado, porque en ese mismo tipo de vientre también serán engendrados los hermanos de Jesús. Leamos San Lucas 1, 26 a 38. En particular el verso 31 dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo es que Dios se fija en María en medio de miles de jovencitas? Ella era una joven de 16-18 años, desposada con José, un viudo de 45 años. Entre los judíos el desposorio se consideraba tan firme como el matrimonio y no podía ser disuelto excepto por divorcio, pero era virgen porque aún no vivían juntos. En esos tiempos cada niña que nacía era recibida y muy cuidada, con mucha expectativa, porque se tenía la profecía de que una virgen concebiría al Mesías. Isaías 7:14. Pero fundamentalmente ella fue elegida porque era de Israel y tenía su genealogía. Y esta nación tenía un pacto con Jehová Dios. Recordemos, Israel fue llamado para, uno, dar testimonio de la unidad de Dios; dos, ilustrar a las naciones la bendición de servir al Dios verdadero; 3, recibir, preservar y transmitir las Escrituras; 4, a fin de ser el medio humano para la encarnación del Mesías. Y toda la población estaba firmemente concientizada de estos principios. Israel era una nación ordenada, que tenía sus autoridades, las religiosas, que eran de la tribu de Leví, elegidos y colocados por Dios, atendiendo el templo y todos los asuntos relacionados con Dios. Todo lo que enseñaban y aplicaban eran extraídos de los escritos de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Lo denominaron la Torá,
que en hebreo significa instruir. Esas leyes le exigían responsabilidades, pero también le indicaban sus derechos. Ella era una dama observante de la ley, y aún ahora más porque estaba por iniciar su hogar. Israel, una nación especial, diferente, y su gente también tenía que ser especial, diferente. Sus damas tenían un hablar diferente. Su caminar, su vivir era diferente. Por ejemplo, su vestir era muy diferente. Vestían faldas largas, cabello largo cubierto. Ese vestir debía ser muy recatado, en sencillez y modestia. Y la instrucción al respecto les decía que desde el principio el hombre, después que desobedeció, se vistió a su criterio y se confeccionó delantales con hojas de higuera, vestimenta que fue rechazada por Dios. Génesis 3:21. Dios los vistió con túnicas de pieles. Esta vestimenta tenía su significado. Simbolizaba perdón y provisión para una futura reconciliación de Dios con sus hijos. Ese era el propósito. Por consiguiente, la vestimenta no era solo para ser diferente, sino que respaldaba la ideología y propósitos de Israel. La ropa tiene el propósito de protegernos de las inclemencias del medio ambiente, pero no hay nada más seguro que la protección divina. Se daba gran importancia a las damas judías. Leamos un escrito. La mujer salió de la costilla del hombre. No de los pies para ser pisoteada. Ni de la cabeza para ser superior. Sino del lado para ser igual. Debajo del brazo para ser protegida. Y al lado del corazón para ser amada. El mandato de Dios para ellas es que las debían cuidar, pero también ellas tenían que saber cuidarse. La tradición rabínica enseña que cuando estaban en Egipto y para no ser acosadas por los egipcios y no llegar a mezclarse, ellas solo salían a la calle fuera de su hogar por lo estrictamente necesario. Salían muy cubiertas y se aplicaban en su rostro una especie de manchas de ceniza para que esos hombres las miren nada atractivas. Mas al regresar a casa se limpiaban todo y se arreglaban muy bien para sus esposos. Esperaban ellas muy hermosas. El hombre es visual. ¿Cuál la consecuencia? Los judíos crecían en número de población y ella la protagonista fundamental para esto. Luego seguía la labor tan importante que fue la columna vertebral de la nación, la crianza de los niños en el conocimiento de los propósitos de Dios. Toda joven judía tenía sus modelos de vida, por nombrar algunas principales: Sara,
Abigail, Esther, Raab. Ahora veamos a Sara. Ellas se consideraban hijas de Sara. Sara se dirigía a su esposo Abraham, diciéndole: mi señor. Este era otro pilar fundamental en el hogar judío, el respeto a su esposo. Y para ser instruida en esta área, no solo contaba con las autoridades religiosas, sino también participaban las mujeres mayores. Se le instruía que el recibir y practicar respeto no era cuestión de edad, sino de preparación. Por eso, esa disciplina se establecía desde muy temprana edad. El respeto es mayor que el amor. Respetar es valorar a la pareja. Por eso Dios los creó allá en el principio en unidad, para que siempre busquen esa unidad. Vienen al mundo y al tiempo necesario se juntan y regresan al origen, a estar en unidad. El matrimonio era más que una unión física, era una unión celestial. Respetar es dar honor. Saludable es alguien que tiene salud. Honorable es alguien que tiene honor. ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? El respeto se inicia respetándose a sí mismo. ¿Cómo da honor a su cuerpo? Cuidándola con comida sana, actividades al aire libre, ropa recatada, ejercicios. ¿Y cómo da honor a su alma? Leyendo escrituras, cantando alabanzas, meditando. Debe saber qué es lo que la hace feliz. Y cuando un día le pregunten qué le agrada, responderá: en ropa tal color, en comida tal comida, en paseos tal lugar. Tiene que estar preparada. El respeto tiene que empezar de sí mismo, respetándose para luego respetar a la pareja, luego a los hijos y así sucesivamente. Y así María fue preparada desde su niñez. Ella obedecía y practicaba las instrucciones muy contenta porque tenía pleno entendimiento del porqué de sus mandatos. San Lucas 1:28-35, 46-55. En síntesis, se les enseñaba que el israelita era un embajador del cielo aquí en la tierra. Por eso su autoestima era tan alto, y eso es hasta hoy. Existían miles de damitas judías con todo el derecho de ser elegidas. Mas Dios, en su gran soberanía, eligió a María la Virgen para que en su vientre fuera engendrado, colocado, la célula de vida que Dios había creado, y a su tiempo naciera el Hijo de Dios, Jesús. La Escritura dice en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tenía que venir el tiempo en que estos hijos de Dios aparezcan en escena, se den a conocer. Y para que esto suceda, al igual que con Jesús, que fue engendrado en un vientre, María, así también Dios, en su gran soberanía, eligió un vientre, para que así estén presentes estos hijos de Dios. La historia de la Iglesia indica que por los años 1909 vino el derramamiento del Espíritu en Estados Unidos, iniciándose en la calle Azusa en una forma muy sencilla. Hubo muchos hombres de Dios muy dignos, mas Dios, nuevamente en su gran soberanía,
apartó un varón, cual tierra fértil, para depositar en ella sus células de vida. Y al igual que con María, esa tierra fue preparada, nutrida, trabajada, instruida, fertilizada para que recepcionara, recibiera la simiente, la semilla original, que es la palabra de Dios, y que a su tiempo nacieran los hijos de Dios de este tiempo final. Puntualizando, Dios, siendo el Padre bueno, nunca engendraría a sus amados hijos e hijas en cualquier vientre, fuera del que Él haya elegido. Nunca lo haría. Revise cómo María la Virgen fue capacitada, preparada en los tiempos de Jesús. Quizás argumente que era una cultura oriental y que nosotros estamos en otra cultura. Rescate los principios, pues estos son universales. Para terminar, mensaje: la unión invisible de la novia de Cristo. A la mujer se le confían ciertas cosas en el carácter de ella que no debe deshonrar. Le es confiada su cuerpo, porque ella va a traer vida a la tierra. Su cuerpo es el terreno fértil para traer vida que solo Dios puede dar. La vida viene de Dios. Tres cosas de las cuales ella no debe apartarse. Número uno, su femineidad. Ese es el rol de ella. Esa femineidad lo refleja en su modo de vestir, con sencillez y recato, como lo que es una dama. Su femineidad en tener un trato cálido, alegre y respetuoso. Lo que embellece un lugar no son las cosas físicas, sino el carácter de la persona. Como María, la Virgen, que decía: hágase la voluntad de Dios en mí, obediencia a la palabra. Número dos, su maternidad sagrada. Concebir un hijo o una hija para su marido y criarlo, criarla para el servicio de Dios. Criar hijos en el temor de Dios, siendo ella la educadora. El amor por sus hijos es lo más cercano al amor de Dios. Número tres, su respeto por el esposo. Repase cómo María fue instruida al respecto en esta misma lección. Si usted está llena de las instrucciones de Dios, no saldrán quejas ni recriminaciones. Será como una alcancía, pero que está llena. Si la mueven de arriba para abajo, no suena. Pero si tan solo tiene unas cuantas monedas, al moverla de abajo para arriba, suena como una sonajera. Concluyendo, Dios va a tener una iglesia. Mujer virtuosa, la novia. Solo permitan que la palabra les escudriñe, permitan que Él entre en ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos hacer a un lado todo, para mirar directamente a tu palabra, pues allí encontramos todo para nosotros. Agradecidos oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.